죽는건가? 아무것도 이루지 못한 채로 무엇 하나도 지키지 못하는건가? 웃기지마. 이렇게 끝낼 수는, 이렇게 끝낼 수는 없어! 그대는 아직 죽고 싶지 않나 보구나. 살기 위한 힘을 원하느냐? 그렇다면 자, 계약은 성립되었다. 잘 부탁하겠다, 나의 시즌으로. Me llamo Ciel. Mi existencia está ligada a la de Lu. Somos dos, y sin embargo, uno. ¡Yeah! ¡Hola, mietes jugones! ¡Bienvenidos al canal! ¡Soy Barolete! ¡Y sí! ¡Hemos vuelto con el Sword! Joder, qué ganas tenía de volver a subir este juego, chicos. Y lo que ha costado, madre mía. Pero por fin, yo creo que voy a poder compartir con todos vosotros lo que llevo muchísimo tiempo esperando. Los primeros minutos de Luciel. Un personaje brutal de este pedazo de juego MMO. Free to play, de estilo manga anime. Y sí, voy a subrayar lo de manga, chicos, porque esto es casi más manga que anime. Y ahora veréis por qué. ¡Vamos allá, chicos! Oí que alguien me llamaba. Una voz conocida, lejana, como un eco. El dolor de mi pecho había remitido. No podía hablar. Todo había terminado. Me sumí en la oscuridad. Cuando era niño, nuestra aldea sufrió un ataque y perdí a mi familia. A partir de entonces viví en la calle, haciendo lo que fuese necesario para sobrevivir. Fui ascendiendo posiciones y me convertí en un jefe de Lampa. Un día, una onda de poder mágico sacudió nuestra aldea. Ante mis ojos se abrió una grieta dimensional que escupió a una muchachita. Tenía las orejas puntiagudas y estaba gravemente herida. Un demonio inconsciente e indefenso. Curé sus heridas y cuidé de ella. Cuando despertó, supe que se llamaba Lu. No recordaba nada más. Quizá fuera compasión. Quizá me recordaba mi propio pasado. En cualquier caso, sentí una conexión con ella, pese a que era un demonio. En realidad, solo quería esperar a que se recuperase y luego seguir mi camino. Pero para entonces, ya había sucumbido por completo a su aura. La paz no duró mucho. Una noche nos atacaron los demonios. Iban buscándola a ella. Hice todo cuanto pude para rechazarlos, pero con Lu tan debilitada, no tenía la menor oportunidad. Fue un combate desigual. Desde el principio supe cómo acabaría. Me hicieron retroceder más y más, hasta que mi cuerpo tuvo que servir como último escudo en todo el corazón. La mía fue una buena muerte. ¿Dónde estoy? ¿A dónde? Yo protegía a una niña. ¿Estoy muerto? No. Todavía no. No del todo. ¿Qué? He conseguido ganar algo de tiempo. Pero tenemos que actuar deprisa, si no morirás. Ahora lo recuerdo. Me llamo Lu. Fui una poderosa señora del mundo de los demonios. Pero ahora no soy nada parecido. Y ahora te pregunto, ¿quieres ser mi otro yo? Tus días como ser humano terminaron.
Pero si decides completar el resto de tu alma moribunda con parte de la mía... ¿Qué significa eso? Compartimos mi alma. Seremos dos y al mismo tiempo uno. Lo he perdido todo. Mi poder, mi honor, mi posición. Lo único que me queda... eres tú. Decídete. ¿Quieres morir? ¿O estar conmigo? Me tocó y a mi cabeza fluyeron todo tipo de imágenes. Fui una líder del mundo de los demonios, temida y respetada. Siendo una entre muchos, formaba parte del equilibrio de poderes. Pero esos puestos son necesariamente difíciles de conservar. Antes o después llega ese momento en el que se te escapa algún detalle. Y en la lucha por el trono vacante del rey demonio, fueron muchos los que se confiaron demasiado. Yo entre ellos. Me traicionaron y me vi privada de mis poderes y encarcelada. Mi orgullo fue mi perdición. La decepción conmigo misma fue enorme, al igual que mi ira por la traición. Encadenada, durante mucho tiempo oscilé entre el odio y el arrepentimiento. Me dejé ir. Pero en mi infortunio tuve un destello de suerte. Con mis últimas fuerzas conseguí romper mis cadenas y escapar. Sola, indefensa y miserable. Pero ahora te tengo a ti. Eres muy importante para mí. Y no quiero perder de nuevo algo importante. Has de ser mío. Si también te pierdo a ti, entonces... Intenté no ser consciente de que me trataba como un objeto. Y así empezó nuestro viaje. No entiendo qué está pasando aquí, ni lo que pasó. Pero no soporto verte llorar. Eso significa que... ¿Quieres salvarme la vida? ¿Por qué iba a impedírtelo? ¿Eh? Gracias. Has escogido una buena señora. ¿Cómo? ¿Qué es eso de señora? ¡Has aceptado! El contrato es válido. A partir de ahora, tu alma está unida a la mía, y la mía a la tuya. Hasta que cumplamos nuestro destino. El destino. Bien, así sea. Y así empezó nuestro viaje. ¡Uf! ¡Por fin me he librado! Eres muy poderosa a pesar de que no dispones de todo tu poder. ¡Eh! ¡Jiji! No es de extrañar. Seguiré desarrollándome. No quiero que crezcas. ¿Qué dices? Pues nada, chicos. Aquí estamos de nuevo con el El Sword. Madre mía, me lo habéis pedido muchísimo en el canal. Yo me estaba oliendo loco para intentar subirlo. Y al final, bueno, creo que lo he conseguido. Vamos a ver en qué queda este vídeo. Fijaos, este Rubén, ya lo habíamos visto. ¿Es este el bosque Rubén donde supone que eso está escondido? Este tío es un ladrón, ya lo habíamos visto en el anterior vídeo que subí de los primeros minutos. De hecho, como ya he presentado este juego en un vídeo de primeros minutos, en este de hoy lo único que voy a hacer es enseñaros cómo es el personaje, ¿vale? Porque es muy curioso, es un personaje que está formado por dos. Por ella y por él, fijaos. ¿Veis? Vamos usando habilidades y vamos cambiando entre un personaje, el otro y tal y cual. Para los que no conozcáis el El Sword, cosa que dudo, este juego es un juego en 2.5D. ¿Qué quiere decir eso? Que es scroll lateral. Como si fuera... Eso es. Como si fuera un plataformas de toda la vida. Solo que en este caso es muy anime y con habilidades y animaciones súper anime. Del otro mundo. Bueno, aquí estamos llegando a un pueblo en el que nos van a decir
Ya os digo, esto lo voy a pasar muy rápido, ¿vale? Vamos a ir directos a los combates guapos con los jefes. Hemos llegado a un pueblo en el que nos dicen que hay aquí unos ladrones que están robando a saco y que están dando muchos problemas. Que vayamos a buscarlos a una zona. Eso es, llegamos aquí, cargamos, efectivamente, y nos transportan a esa zona. Y aquí es donde vais a ver por qué es 2.5D y no 2D el juego. Aquí, eso es. El juego es de derecha a izquierda, izquierda a derecha todo el rato, pero también hay momentos como este en el que te mueves como en profundidad hacia dentro de la pantalla y hacia afuera, ¿vale? Y ahora ya volvemos hacia un lateral. ¡Yuhu! Tampoco era nada del otro. Vale, teníamos aquí que enfrentarnos a uno de estos para que nos diera información. Y con esa información, ahora vamos a enterarnos de que tenemos que ir a intentar enfrentarnos a Wenger, que es el ladrón que hemos visto antes. Ya os digo que los que queráis enteraros bien de la historia del juego, recomiendo que vayáis. ¿Veis cómo se ve en el fondo más cosas en profundidad de esta fase? Mira, si vamos hacia allá. ¡Yuhu! Todo esto es lo que estábamos viendo antes. Y de hecho, eso que se ve en el fondo, que es ese árbol enorme. Quieto ahí, que se nos va a atacar y no nos interesa ahora mismo. Ese árbol enorme es a donde vamos a tener que ir. Así que venga, de momento elegimos que vamos al árbol de Lel. Le damos aquí a iniciar y le damos a OK. 3, 2, 1. ¡Qué gracia tenéis! Pero eso no se... ¡Venga! ¡Empecemos! ¿Veis? Haciendo combos estoy todo el rato cambiando entre un personaje y el otro. Entre ella y él. Ella es especialista. ¡Toma ya! En ataques. Disparo triple. Cuerpo a cuerpo, mientras que él utiliza esas armas a distancia para enfrentarse a los enemigos. ¡Toma ya! Disparo triple. No me digáis que no es espectacular el juego, es una pasada. Mira, mira, aquí hay un boss. Y la historia os recomiendo que veáis entonces el vídeo de... Toma, toma. ¡Oh! ¡Me cazó! ¡Es una señorita! ¿Cómo te atreves a pegarla así? ¡Yuhu! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah! ¡Casi lo esquivo! ¡Yuhu! Ven aquí, tío, si tienes narices. ¡Uah, chaval! Se piró, qué cabrón, chaval. ¡Nuevos! ¡Disparo triple! Es una pasada incluso la música en este juego, chicos. Bien esquiva, varolete. Toma. Muy bien. Disparo triple. Toma ya, reventado, chaval. Venga, vamos a cogerlo todo. ¿Qué? ¿Espectacular o no? Ah, va, seguro que me he sentido demasiado seguro. La próxima vez lo haré mejor. Tampoco era tienes valor, lo reconozco. La verdad es que los textos van un poco rapidito, más de lo que deberían. Pero bueno. Pues la música es una motivada, Venga, abandonamos y seguimos adelante, amiguetes. Finalizamos aquí esta misión, que era ir a enfrentarnos a Wenger. Y ahora nos empiezan a contar aquí todos estos su vida. Pum, 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 pum. Básicamente nos dicen que tenemos que ir a las ruinas del bosque a ver qué está pasando allí, chicos. Pues nada, vamos allí y a iniciar. Vamos a por esta, por Willow. Ah, casi lo esquivo. Eso es. Punto débil. Disparo triple.
¡Toma ya! ¡Toma esa! ¡Disparo triple! ¡Ya! ¡Muévete, Barrete, que te va a atacar! ¡Mírale, el cobarde este! ¡Ya! ¡Punto débil! ¡No huyas! ¡Esquívale! ¡Te lo comiste, Barrete! ¡Venga! ¡Disparo triple! ¿Dónde vas? ¡Disparo triple! ¡Toma! ¡Reventado, tío! Sí, muy fácil. Cometí un error, ñe. Ay, son tan monos. Qué bueno. ¡Qué trivial todo! ¡Qué trivial todo, dices! ¿Será pava, chaval? ¡Completado, sí, señor! Bueno, ahora están pidiendo que nos carguemos a esos de ahí. Pero como quiero ir al grano, chicos, que este vídeo ya sabéis que no soy muy fan de hacerlos largos, voy a ir a la última fase, donde está el monstruo final de esta zona, amiguetes. ¡Vamos allá, chicos! ¡Qué gracia tenéis! Pero eso Drum no Warrior será. Y Darkyama, ¿veis? Esto se hace en equipo, ya os lo había dicho. ¡Toma ya! Bueno, esta gente pasa de esto, pero yo lo quiero. ¿Veis? Pasan de todo. Ya veréis, no os va a durar el boss nada con esta gente. Buah, además encima llevan a Raven, que me encanta a mí ese personaje. Mono Rey. Este boss no lo había visto yo. Esto es nuevo. ¡Eso duele! Muévete, que no sé yo cómo será de fuerte este mono. Buah, no os ha durado nada, tío. Vamos allá. ¡Yuhu! Y ahí está Wenger, chicos. Dice que le tiene que entregar eso, que se llama Eldritch, a Lord Robón, que no sé quién será. Pero ahí está el boss. Este es el protector del Eldritch, que está muy chinado. ¡Esquívalo, Barrete! ¡Buah! No ha durado nada, chaval. ¡Sí, señor! Impresionante, chaval. ¡Cuánto daño y qué mono! Tienes valor, lo reconozco. Has combatido bien. Pues eso es, amietes. ¿Qué os ha parecido? Joder, es un juegazo, en serio, súper divertido. Si os gusta el anime o el manga, es que esto os va a encantar, de verdad. En fin, si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, comentad y compartid en vuestras redes sociales, ¿vale? En Facebook, en Twitter, en Pinterest, así apoyáis la serie, apoyáis el canal. Entre todos hacemos que el canal de Barolete crezca y lo pasaremos muchísimo mejor. Así que nada, nos vemos, amietes jugones.